Señores pasajeros, Grupo Excelencia Politécnico Gran Colombiano con destino a la ciudad de Panamá, favor abordar por la 618. Gran sorpresa. Una gran oportunidad y un gran reconocimiento. Grandes momentos. Fue una experiencia muy chévere y le agradezco mucho al Poli por esta oportunidad, porque ninguna universidad lo ha hecho y esto pone en muy buen nombre a el Politécnico Gran Colombiano. Para mí fue como una gran sorpresa porque no me lo podía creer. Yo le decía todo el tiempo como, ¿es en serio? O sea, ¿me estás diciendo la verdad o me estás molestando o con quién estoy hablando? ¿Es del Poli? ¿De qué parte? No, somos del equipo de movilidad y te queremos felicitar porque por tu excelencia te elegimos para ser parte de esta gran experiencia. Es la primera vez que lo hacemos en el Poli, nunca lo habíamos hecho antes. Uno hace todo el esfuerzo, pero no se imagina que la universidad vaya a hacer un reconocimiento de tal manera para 53 estudiantes. O sea, no es un grupo pequeño, es un grupo grande. Y es una universidad que realmente se preocupa por el bienestar de los estudiantes y eso se vio reflejado en ese reconocimiento. Viajando en familia con personas del Poli, sentimos ese concepto tan importante que es, somos una familia, más de una universidad, somos una familia. Además, porque la familia es la que siempre te genera reconocimientos cuando te va bien. Uh-huh. Y saber de que tu universidad también te lo reconoce, te hace sentir más cercano a ella. Creo que a veces nos cerramos mucho y pensamos que solo estamos nosotros, pero al visitar la otra universidad, la Universidad de Istmo en Panamá, existen más universidades de la red Ilumno, muchos más estudiantes, más personas que quieren cumplir sueños, que quieren alcanzar una meta. Creo que es algo de lo que me ha hecho más feliz de pertenecer al Poli, que es como que no es cada uno por su lado, sino que a ti te importa lo que le pasa a los demás. Uh-huh. Y a ellos le importan lo que pasa contigo y les importa cuando te va bien y también cuando te va mal te ayuda. Muchas áreas del Poli que me han apoyado, tanto como en mi carrera de medios audiovisuales como en mi carrera de bailarín. Colombia tiene mucho sabor, mucho sabor. Cuando nosotros subimos a la tarima, realmente se sintió que prendimos la fiesta, pues. Pero realmente, yo ya extrañaba a Colombia. Muchas cosas que realmente uno encuentra es en su propio país. Nunca había ido a Panamá, era mi primera vez. Y realmente estoy muy agradecida porque conocí compañeros muy, muy amables, muy chéveres, con una actitud todo el tiempo y una energía que te hacía sentir súper feliz en cualquier parte. Sentí que realmente hubo mucha confianza con los compañeros, con los decanos, las profesoras de movilidad eran increíbles, era muy chévere, parecía que fueran parte de los estudiantes del Poli y tenían toda la actitud para hacernos sentir realmente como en familia. Entonces como que esa visita a esta universidad me hizo pensar como quiero estudiar acá, terminar acá, pero quiero expandir y quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo. Bueno, realmente el viaje a Panamá fue un viaje espectacular con gente increíble, donde hicimos nuevos amigos. Gracias al Politécnico Gran Colombiano por esta gran experiencia. Conocimos partes que son muy típicas de Panamá, no solamente la comida que nos marcó muchísimo, sino también la gente, y hicimos buenos amigos con la gente del Poli. Son personas que marcaron y nos van a dar una gran experiencia a futuro. Los quiero muchísimo a todos, no solamente a mis compañeros, sino también a todos los decanos, a la gente de movilidad que estuvo dispuesta a hacer de esta experiencia algo inolvidable. Y pues muchas gracias a todos. I love Poli. I love Poli. Pues sí, hay algo que yo valoro del viaje y de la oportunidad que surgió a partir de la invitación que hace el Poli, el valor de los encuentros. Cuando uno de verdad se encuentra con la otra persona, la mira a los ojos, la empieza a reconocer, empieza a escucharla, empieza a pensar, a saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, con qué sueña. No tengo palabras para agradecer lo que viví y lo que voy a seguir viviendo en mi institución universitaria.
espero que no sea la primera vez que se dé esta oportunidad en la universidad, sino que así como nosotros fuimos los primeros que pudimos viajar, muchas más personas tengan este mismo reconocimiento, esta misma oportunidad, que el Poli nos siga reconociendo cada espacio, cada actividad, cada momento, y que la vida universitaria sea más amena, y que siempre el Politécnico Gran Colombiano esté de la mano conmigo. A los que entren al Poli y estén empezando la carrera, se pueden dar cuenta de que esta universidad realmente está dispuesta a que todos vivamos una gran experiencia. Gracias, Poli. Señores Grupo Excelencia, gracias por preferirnos. Sigan volando alto. Son el orgullo del Politécnico Gran Colombiano.